Para que sí lo podemos, aunque va a faltar una parte. Entonces, más allá de lo técnico, que lo técnico después lo podemos ajustar, digamos, como esto, digamos, de cómo se va a almacenar, está el tema de cómo se va a ver en pantalla. Y entonces lo que empezamos a hacer es un prototipo. Que simplemente acá imprimiendo cómo se vería y nada más. Esa era una prueba. Acá me quedó una parte. Este prototipo sería en celdas de 5x5, que sacándole los muros quedaría un espacio de 4x4 para el personaje máximo, ¿no? Porque el personaje podría ser de 2x2 y caminar por acá adentro si quisiera, ¿no? Si fuera más chiquito. Es decir, el personaje puede ser de 4x4, de 3x3 o de 2x2, en caso que fuera cuadrado, ¿no? En este tamaño de celda. La otra es hacer un prototipo. La idea es hacer varios prototipos y mirar cómo quedan todos y decidir, ¿no? Es decir, si hacemos un prototipo donde las celdas son más chiquitas, es decir, los muros estén más juntos, y que se pueda ver más laberinto por cada vez, ahí la idea de guardar todo en un número ya es imposible, creo, en este tamaño. Es decir, un número solo binario es imposible. Lo que se puede hacer es dividirlo en varias partes. Por ejemplo, cada fila puede ser un número y yo lo guardo en cuatro partes. Entonces, por eso es que declaré acá en la línea 10 era para declararlo en para hacerlo en 10 partes, porque una de las posibilidades era yo no me acuerdo de este cuál era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está. Esto, 10 por 7 creo que era, 10 por 7 Queda para 20 por 14. 10 por 7. Claro, si cada celda. Creo que era para este tamaño de celda. Digamos, Claro, uno para entonces el muro y el personaje que entre justito en 2x2. Es decir, con una celda chiquita así, claro, entiendo, como y si tengo fuera 30 de ancho, entraría 10 veces y tengo 10 celdas. bien, si tiene techo arriba, el personaje tendría papel con brillo, ¿no? De ese color. Sí. Y si no, no. Y el macaco, el muñeco se desplaza de 8x8 o en. De 8x8. Ah, claro, pero el personaje ocupa 2x2. Entonces, en definitiva, sí, va a ser 8x8, pero no se va a ver tan brusco, tal vez. No sé, esa es la idea. O la idea era, no sé, capaz que hacemos una animación para suavizarlo. Y que no Sí, se puedes note. desplazarlo de a 2 píxeles. Claro. Entonces tienes que imprimir, en vez de imprimir en un momento solo, vas a imprimir 16 píxeles por 16. Cuando vas hacia la derecha, si es que no hay pared, puedes imprimir 24 píxeles, o sea, 3 caracteres. Y vas desplazándote, ya tenés las animaciones pre-desplazadas, que con eso mismo puedes tener la animación de caminar, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Esa puede ser. Está buena.
Así que, bueno, pero está, la idea era hacer un prototipo con este tamaño para ver si qué tal y tratar de empezar a dibujar algo para ver cómo queda. Como antes de empezar a meter código, como para tener una idea de si, a ver si vale la pena ese tamaño de pantalla o si está bueno o si conviene comparar un poco. Este que hice acá con el que las celdas tienen tamaño de 3. Ya designaron tareas. No, no. Pero sí, más o menos a H yo le pedí a ver si podía ayudar a hacer prototipos de esto, es decir, empezar a dibujar. Él creo que se Se me animaba. complicó, se me complicó. Sí. Pero está, no importa. Otra cosa que te tenía pensado tirar es el dibujo y animación de esto, que no es poca cosa. Porque ¿Eso una quién lo cosa es dibujó? dibujo. Eso lo dibujé yo en la lapicera ahí, en una libreta. Las de vuelo. ¡Ja! Quedó bien. Sí, tiré varias Le pruebas hiciste y. girando en 3D todo. Sí, 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 Malvado. sí. El macaco no va a saltar, por ejemplo, ¿no? Está en semisométrico, pero no salta. Pregunto. Y no creo, pues tenemos unas cuantas animaciones para hacer, para caminar para los dos lados, para arriba, para abajo, de todo, yo qué sé. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque después incluso por ahora no hay ni enemigos ni nada. La idea es hacer laberintos, ponerle. Por acá yo había anotado los niveles que podía ser, estos 6 niveles, que serían. Un laberinto para el infierno, y del infierno vas subiendo y pasas una cueva, de la cueva subís y vas a un bosque, ahí subís y pasas a una casa, de ahí a los techos y después al cielo. Ponele, es una idea. Es como que ibas. Es como un laberinto arriba del otro. Empezás abajo y vas subiendo. Esa era una idea. Pero va, más o menos son todos laberintos y cambiar entre un nivel y otro, cambiar los gráficos y los colores, en principio. Y cada nivel, en principio, tenés un tiempo para terminarlo, para encontrar la salida. Y si a medida que el tiempo se agota, ponerle una dificultad, que te mate algo, que aparezca algo, por eso todavía no tenemos idea ahí, yo qué sé, pero como. La otra es ponerle la dificultad de ponerle una llave para encontrar una puerta o una caja para abrir la caja, sacar la llave y después la puerta o cosas así, ¿viste? Como para. Pero sí, mover los enemigos y eso, por ahora nada. Eso no Antonio, tenía. me voy a desconectar y, o sea, voy a dejar conectado acá, me voy a conectar desde el celu, ¿está? Dale, 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 dale. Vengo en unos minutos, gracias. Dale, dale. Después estaba pensando la parte de lo que es la barra de info, digamos, las vidas que tenés y todo eso. Eso se imprime, digamos, en el numeral, o sea, abajo. Ah, sí, acá queda muy, muy justito, capaz, ¿no? Sí. No, pero se puede Incluso usar se se pueden puede, usar las partes de abajo de todo, ¿no? Con el sí. numeral, se Sí, puede imprimir ahí. se puede imprimir ahí. Sí, Sí. sí, 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 sí. No, y lo otro una cosa que pensé es que se puede como ir armando un mapa. Tipo el Ghost and Goblin, que vos sabes, las partes visitadas te las va pintando. Es decir, que acá con unos píxeles les vamos pintando, por ejemplo, pip, pip, le ponemos 4 puntitos rojos esta pantalla. Si vos vas para la del costado, te agrega al costado que fuiste ahí también. Y a medida que vas visitando, se te va armando ahí con los lugares que tuviste. Claro. Como ¿Conoces para el Venture? Venture, a ver. Búscalo, vas a ver que está buena la idea. No sé si se podrá hacer algo así, yo creo que no. Creo que Basic va a requerir mucho más, ¿no?
Fíjate de poner, ponelo para Atari, a ver, para Ocoleco en YouTube, ándale. Venture era, ¿no? O Adventure. A ver, dame un segundo. Sí, Venture, Coleco Vision, sí, ese. Fíjate en YouTube cómo es. Sí, es ese. Fíjate, porque hay algo que está interesante. La idea es completar todas las habitaciones de cada mapa, ¿no? Entonces, vos lo que tenés es. Andate un cacho para atrás. Por ahí. ¿Ves? Empezás así, sos un puntito y entras en una habitación, ¿ves? Ah, Y adentro tenés otras cosas. Y tenés que agarrar un tesoro de cada habitación y cuando agarraste ese tesoro y saliste, la habitación se pinta y ya no podés volver a entrar, ¿ves? Fíjate, ahí sale. Ahí se pintó todo eso, ¿ves? Entonces vos ya ah. entras a otra. Tenés otros enemigos. Pero no sé si será mucho, pero se me vino esto a la cabeza. ¿Ves? Ahí sale. Y Sí, ahora tenés que completando completar ahí. las otras. Claro. Bueno, tenés diferentes obstáculos, ¿ves? También. Sí. Está entretenido. Pero bueno, no sé si esto de. Claro, lo que tiene es que esto, claro, ocupa tremendo espacio, ¿no? Claro. Claro, nosotros. La par porque No, no, claro, a menos que hagamos una pantalla que muestre todo, pero sí. que sí. Claro, en principio. En principio, claro, no, 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 claro, no estás entrando y saliendo como ahí. Antonio, Sí. te pasé ahí y te pedí para acceder desde el celu. Gracias. Ah, está, no te vi, no te vi. Ahora sí. Gracias. Bien. Está. Bien. Entonces, sí, yo lo que quería hacer era compararlo acá con tamaño más extremo, que muestre mucho más laberinto. Yo podría copiar acá. Para acá voy a poner una pausa. Y a partir del 200 hacemos otro prototipo.210 acá. Esta es la parte de arriba. Vamos a poner la que no tiene brillo. Sería esta. 220. Que acá yo le puse unas condiciones, unas variables para que se haga al azar, pero lo voy a sacar. Brillo 1, cuadradito. Acá brillo 0 y ahora dejo dos espacios, no, perdón, dos lugares, 1, 2, esto lo saco, porque viste que en Basic vos le podés poner una condición a un string, es decir, yo acá tengo un caracteres y yo le pongo and tal cosa, si esta condición se cumple, muestra esto. Pero si esto no se cumple, no lo muestra. Es Ah. una forma condicional de mostrar algo si se cumple una condición. Eso nunca vi otro lenguaje que tenga algo parecido. Está bueno. Si yo quiero mostrar algo condicionalmente, que se muestre en algún caso y en otro caso no se muestre. Sin if. Sin if, vos le ¿No? ponés.
comillas tal cosa, comillas, and lo que sea. Si la condición se cumple, te lo muestra. Y si no, no te muestra nada. Me acabo de enterar, no tenía ni idea. Sí, para mí es nuevo también. Este, lo estoy usando hace poco. Brillo 0, brillo 1. Esta parte lo saco. Ahora brillo 1, un cuadradito. Acá le había puesto otra condición. Que la saco. Porque le había puesto que al azar se muestren o no se muestren las divisiones. Ajá. Eso para hacer que parezca más un laberinto. Este. Pero está. Yo para meter este. Está. Brillo 1 cuadradito. Brillo 0. 2 espacios. Acá lo saco. Brillo 1 cuadradito. Brillo 0. No sé por qué tiene PP0. Lo saco. Brillo 0, 2 espacios. Saco la condición. Acá el paper lo sacamos. Todo esto lo sacamos. Brillo 1. Cuadradito. Brillo 0. Dos cuadraditos. Perdón, ¿me escuchan, chicos? Sí. Sí. Estoy intentando desde el celular, pero solo veo, no puedo hablar ni escuchar desde el celu. Muy extraño. La primera vez que escucho, pero igual lo voy leyendo, ¿está? Dale. Gracias. Acá 299, voy a poner stop. Run. Esta está la pantalla primera. Y ahí se está armando esta prueba. Pero me falta un montonazo todavía. Igual lo hago más chico, ¿no? Break 0. Pim. No. Brillo 0, 2. Brillo 1. Lo tenía que haber hecho con for porque eran unos cuantos. Hubiera ahorrado tiempo. Son 10 veces que tengo que poner todo. No pude ver ese generador de laberinto. ¿Está bueno? ¿Qué mandaste? ¿En la Wikipedia? O... No, dice, habla en general sobre los algoritmos. Algoritmos. Claro, explica cómo tiene que ser el procedimiento para crear un laberinto. Uh-huh. Y ahora les iba a mostrar y la conclusión que saqué y eso. Es decir, lo que me parece es que cualquiera sea el procedimiento que usemos para generar el laberinto, en la Spectrum va a ser lento y no sé si vale la pena. O la otra es agarrar un laberinto de esos, programarlo en otra cosa o mirarlo, o una página que genere laberintos. Buscar una página online que algo que genere laberintos, generar uno y después copiarlo a mano, o si no hacerlo en otra o hacerlo en la Spectrum, un procedimiento que genere laberintos, que aunque demore, pero cuando uh-huh. termine, grabarlo en un archivo, en un archivo, en un bloque, digamos, en un tab, y sumarlo al juego. Entonces. Claro. Entonces está cargarlo en realidad, pero ya hecho. No que lo genere el motor, claro. El juego.
Es una idea, lo que sea. Capaz que no demora tanto, pero a mí me parece que sí, porque son algoritmos recursivos, es decir, son complicados y gastan memoria y por lo que decía, algunos decían que eran lentos, así que me imagino. Pero está, está re interesante. Yo no sabía que estaba tan. A ver, pará. ¿Cuántas van acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está perfecto. Me falta un poquito más acá. El de arriba. 1, 2, 3, 4 lugares. 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y ahora creo que voy a tener que repetir esto, pero modificarlo porque también tengo otros cuadraditos que tienen que tenía que estar en negro, ¿no? Ahí me falta. Claro. Ahora queda un cuadradito negro y después repetir lo de arriba. Para, lo de arriba ya lo repito. Este es un tamaño, este sería el otro. Voy a ponerle los cuadritos negros y después lo repetimos ahí a ver qué tal. Yo no sé si no quedará demasiado chico, si se notará que realmente es un muro o quedará como. Para, acá voy a poner. Graphics, el cuadradote. Entonces, acá tengo que poner ink 0, ¿no? Así, ink 0. Así el cuadrado queda. Ya está, seguramente en tinta negra. Pero está. Ahí se vería. Igual el brillo. El brillo en este. No tiene sentido porque el brillo en el negro no se En el nota. negro no, no, no tiene. No tiene No tiene. atributo de brillo el negro. En el único lugar donde tiene relevancia el negro es en la Timex 2068. Ahí el negro sí tiene brillo. ¿Posta? Mira. Posta, posta, muy loco. ¿Qué es un negro y un gris oscuro, digamos? No, es un negro un poquito más clarito. Es muy Claro. loco. Sí, es como un grisáceo, sí, entre Sí, negro sí, y sí. un poquito más gris, pero tiene diferencia. Muy loco. ¿Verdad? Quería hacer una pregunta, chicos. Yo podría ir empezando con. Me podría jugar para tirar con esos gráficos. Son cuatro caracteres, ¿no? Si lo voy a ¿Cuál? desplazar solo para ir hacia la derecha. Sí, ¿para qué voy a poner esto? ¿Esto lo tenés ahí en el grupo? No. Lo pongo acá en el No, chat. no te preocupes. Igual yo te puedo pasar otra cosa. No hace falta tener el código. No, no, no. Ah, vos. Pará. Yo pensaba pasarte, por ejemplo, en binario. Ah, vos vas a hacer la rutina de movimiento, ¿sí? No, Puede no, no, ser. no. No, 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 perdona. ¿Qué fue lo que dijiste? Claro, Que que te querías. pensaba, o sea, estaba abriendo un archivo nuevo Sí. y para hacer gráficos. Ah, La está. Pero no, altura. por eso. Si ibas a tirarte a dibujar esto, te iba a pasar esto para que lo tengas, este documento, para que tengas este dibujito. Ah, sí, pasarlo ahí en el grupo. Yo, o sea, igual pensaba dibujar y que probemos, ¿no? O sea, sí, pasame Ah, eso porque es toma. esencial para tenerlos. Es mejor que mejor. Dale, dale. Ahí está en el chat. Gracias. Graphic, saco graphic, pongo. ¿Lo tiraste al chat del ZX Hackathon?
No, no, lo metí acá en el chat. Ah, en el chat de acá. Pero si querés, como quieras, lo tiro el otro. Será que, como, claro, como estás ahora sí, como estabas compartiendo pantalla, no lo veía. Ahora sí. Está. Solicitar acceso, me dice. Ah, pará. Tíralo ahí al WhatsApp mejor. ¿Ah? Vos tirámelo y yo vengo en unos minutitos. ¿Ah? Voy a dibujar esos gráficos. Dale. Igual ya lo había tirado ahí. Bien. Está. Vamos a ver esto cómo queda. Entonces, espacio, graphic 8, graphic. Chic, graphic 8, graphic. Chic, opa, chic. Graphic 8. A ver cómo va la cosa. Si está bien lo que estoy haciendo. What? Ah, se me configuró. Algo se corrió. Pero está, los primeros dos quedaron. Este, sí. Capaz que cuando la pared está abierta, se quedan. Esos dos quedarían en negro. Quedaría bien, claro, quedarían estos dos en negro. Capaz que hago un ejemplo ahí como para que quede más visible, porque así huequitos nunca va a ser en realidad el caso. Claro, no. No te puedes mover por ahí. Claro. Habría que sí, entiendo. Esto, el primero, este es el segundo. Y el tercero. Ah, claro, acá me faltó el que tiene brillo. Y esto en realidad es brillo cero, acá está. Brillo 1, coso, brillo 0, ahí sí. A ver más o menos cómo iba. Ahora sí. Está, voy a unir varios ahí como para que se vea. Acá le pongo tip. Este sería el muro. Este sería la pared. Y este sería el otro hueco. Y acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, el quinto. Che, Antonio. Sí. Cuando le des RAM. Sí. Ahora en la próxima pantalla. Ahí. ¿No te conviene por ahí si sacas una captura de esto y lo vas viendo mientras lo para que no andes, sí, no andes pensando cuántos eran, cuántos espacios? Claro, sí. Haces una captura, la dejas ahí al costado y creo que es más fácil. Ayuda a memoria. Sí. O directamente lo puedo armar todo en Paint. A ver cómo queda sin tener que también hacerlo. Sí. Sí, también. Eso sí, puede ser. Sí, porque esto es solo para mirar a ver qué tal. Después, claro. Claro. Hay que. Pará. Voy a sacar un par. Sí. Antonio, me pide acceso al, no sé si será algo de los archivos. Sí, pará. Vos sí, me mandás. Está en el Drive, claro. Ahora. Está en el Drive, claro. No. Para que entro el Drive me va a decir. ¿Para qué puse? No sé dónde es que me llega, si me llega el mail. Voy a mirar el mail.
Solicitud de acceso. Tengo, sí, tengo. Ah, para tratar de entrar con la hermandad y con tu usuario, ¿no? Ahí tengo los dos solicitudes. Bueno, ahí te van, ahí te dejo entrar supuestamente el documento. Sí. Siete. Igual está bueno este 7 acá porque justo dos lugares para acá. Ah, para esto lo voy a sacar. Ahora me perdí. Ta, pero voy a hacer en el primer lugar dos. Ink 2. Esto está en rojo. En la línea de abajo. ¿Se puede tirar una imagen acá? En el Zoom. Podés compartir pantalla si querés. Pero sí. Sí, tenés que ir al chat, si no, Tacha. Sí, pero le doy pegar, o control V y no... Ah, no, tenés que salvar el archivo y pasarlo como imagen. Ah, ok. ¿Seguás? Javi, ¿está ahí, che? No lo escuché hoy. Sí, ando acá. Estoy mirando, ¿cómo andás? Atendiendo yo también, un poco.
Yo también, yo también. ¿Cómo anda, Javi? No entiendo un pomo, pero bueno. ¿Todo tranqui? Todo bien acá. Bueno, me alegro. Apoyo psicológico les hago nomás de acá. Ah. Sí, acá. Acá lo que voy a hacer es abrir una puertita acá abajo para ver cómo queda. ¿Cómo se llama el personaje? Ah, Dale, no tiene Javier. nombre todavía. Javier, poné el personaje. Dale, ya. Dale, Javier. Ponele nombre al personaje. Dale, vos. ¿Cómo le salgo entonces? Si no le ponemos Javier, Ah, cuidado. se llama Javier. Ya está. Paco, ponele. Bueno, Javier, Javi. ¿Paco qué es? Y acá. Le va a poner Javi el personaje. Bueno, para que volví. No, no creo que me merezca tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, acá este tiene brillo. Ahora tengo que poner sin brillo. El tema de poner y sacar el brillo nos va a enloquecer, capaz, ¿no? Brillo cero. Tácate. Antonio, Sí. pasé un archivito ahí en el chat, fíjate si lo puedes descargar y abrir. Dale. Can you hear me? ¿Me escuchaste? Sí. Ahí Ahí va. está. Ah, bien, perfecto. ¿Qué te parece? ¿Es o no es? Qué lindo. Es. Ah. Contame mirá, tengo que seguir ahora con la comida, así que te voy a preguntar. Obviamente para hoy no va a estar listo, pero para la que viene sí. O sea, ahí dibujaste tres frames, ¿no? Es como si estuviera caminando, si gira hacia un lado y hacia el otro para avanzar. Sí. Está. No, el primer frame del que había dibujado en el documento, en realidad era una prueba, en realidad, Una ¿no? Es prueba. decir, lo único que tengo válido es este y este que está parado. Pero yo creo que capaz que parado con una pata y la otra pata para el otro lado, capaz que lo podemos animar con entre frame nada más, no sé cómo que podemos ver si alcanza con eso. Es Ah, decir, che, con ese que tengo. hiciste, caminando con la pata para el otro lado. Igual sí, vas a seguir cocinando, dijiste ahora, Sí, pero tengo ya. que irme ya porque se me pasan los fideos. Dale. Y nada, pero para el miércoles puedo tener una animación al menos. ¿Ah? Y ya convertí a UDG. ¿Ah? Está buenísimo. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Lo sigo por el celu. Dale. Ahora. Dale. Dale. Sí. Lo único que ahí me surge la duda, que es una cuestión de probar, si no conviene hacer. Esto está igual al que a lo que yo dibujé. Pero podríamos hacer pruebas de cómo quedaría todo relleno. Sí. Y El donde personaje. donde intersecta lo haces en negro. Claro. O sea, perdón, en blanco sería, ¿no? En blanco. Sí. Que lo único blanco sea el fondo, los ojos y la rayita, la aleta hacia adentro, digamos. La Sí. aleta, ¿no? También puedes Eso, una agregarle ahí posibilidad. como si fuese una. Porque ahí se podría colorear mejor o colorear más. No sé. Claro. Son Le podés poner ahí pruebas que hay que también hacer, ¿no? como dos en el ojo. Le podés poner dos píxeles, uno arriba y uno abajo, que haga tipo de ojo, de pupila tal vez. No estaría mal que tenga. También.
Sí. En la parte del centro, ves que tiene dos píxeles como libres, se podría usar. Estaría Podría bueno. ser, sí, podría ser. Sí. Eso, bueno, son pruebas que hay que hacer, ¿no? Pero Pero sí, está creo que esto. relleno puede quedar mejor, ¿eh? Podría, por lo menos le damos otro color. Imagínate que acá adentro se vea y se vea de otro color. Mal, no sé por qué puede haber color clash ahí, porque no. Este fondo se vería rojo en el caso de arriba. En el de abajo se vería. Bueno, o sea, justo pusimos negro acá, ¿no? Pero imagínate que el fondo no sea negro, que sea. Bueno, sí, O puede sea, ser. ese personaje ocuparía una celda de esas, incluyendo la pared. Sí, ocuparía todo. Claro, lo único que cuando. Claro, Está. cuando. Sí, sí, Pero sí, 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 si sí. tenés 8x8, Pero acá se, entonces. pero acá en este triangulito se debería de ver rojo el de arriba, negro el de abajo, rojo acá y rojo, no sé, digo yo, ¿no? Bueno, pero si imprimís, por ejemplo, los cuadrados 1, 2 y 3. Ah, claro, pero eso no va a pasar siempre. Decía los cuadrados 1, 2 y 3 con paper rojo Claro, y el de sí. abajo con paper negro. Pero ¿qué pasa si Claro. vos estás en un lugar donde hay una zona que justo el 1, 2, el cuadrado 1, 2 y 3 no te agarra pedazo de pared? El paper Claro, rojo va a hacer sí, ruido entiendo, ahí. sí. Claro, capaz que tendría que agarrar el paper siempre del fondo. El Claro. paper lo tengo que poner, depende de la posición. Sí. Sí, ponele. Si estoy Si no, se parado puede probar acá, también con, un no sé cómo paper. que, no sé qué efecto hará si le pones el Ink 9. Viste que el Ink 9 lo que Sí, hace es, no, no según sé. qué color de fondo hay, te pinta el carácter. Ah, no sabía eso. ¿No? Mirá. No. Sí. Ah, mirá, mirá. Puede Mirá, ser. Ah, anda, entonces anda al pruebas. Basic. Anda al Basic si podés. Sí. A ver. Para. Ahí está. Tírate un. Pues sí, es que acá ponele. Abajo pone. Que no sea una línea, ponelo directo. Un código Sí. directo. Ponele, no sé, paper. No, no, sin print. No, print paper no. Ponele un. Que tenga el fondo, o sea, ponele un Sí, pero paper se puede 3. hacer print paper, ¿eh? Ah, sí, no sabía. Sí, voy acá, punto y Tres, ponele. coma y lo que sea. Eso sale en paper 3. Bueno, dale, a ver. Ah, lo que pasa es que el link no sé en qué estaba ahí, ¿no? Claro. No, pero hace una cosa. Poné solo paper 3 directamente. Sí. Pim. Ok, te va a tirar. Ah, ¿no es como el de 48? El de 48 pones paper 3 y te pinta la pantalla de violeta, de Ah, no, hasta magenta. que no se le ese, no. Ah, sí, Acá. hacele, No, hacele. acá Hacele CLS. lo que puedo hacer es esto, pasar screen, que te pone el código abajo y tengo la pantalla para hacer bobeada o vas, ¿no? Ahí pip. Ahí está, CLS. Ah, no, pero se tiene que mostrar en todo. Bueno, no, volvé al anterior, volvé al anterior. Anda 128, ahí está. Ah, claro, pero no tenés. No podés hacer las dos cosas a la vez. Claro, en 48 sí podés. Bueno, hacete una línea que sea print paper 3 y hacé cualquier cosa. Hacete la línea, no sé, 9000 si querés. Y después le das RAM 9000 para probar lo que te quiero mostrar. Está, para. Print, paper 3, punto y coma, comillas, no sé, cualquier cosa, hola, lo que sea. Ah, mi personaje pone que sea ahí. Ahí está, paper 3. Dale, Está. dale return, ahí enter. Poner RAM 9000, a ver. ¿Para qué? Ah. Creo que el link, no sé en qué quedó, pero
Claro, bueno, no importa, pero ponele dos puntos. Claro, Inc 9. Ponele Inc 9. 9, ahí está. Listo. Enter. Sí, y voy a decir que por más que yo te ponga Inc 0 de antemano. Sí, dale RAM 9000. Ves, lo tiro en blanco. Ahora, por ejemplo, poner el paper, pasarlo a 4. Pasarlo a verde. Para que todavía no te sigo. ¿Cuál es la Labura por idea? contraste. Le pones 9000, te va a tirar en negro, creo. A ver. Claro, Ah. ¿ves? Si vos lo pones, ahora Ah. si vos lo pones en azul, te lo va a tirar en blanco. ¿Ves como abajo? Ah, ta, 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 ta. El Inc 9 es como el contrario de Claro, viste que cuando el vos color. tenés en el border, según el color que tengas, te cambia el color. O sea, si vos tenés el border blanco, siempre tenés tinta negra cuando te da Claro. OK y eso. Mira, Y mira, si tenés mira. azul, lo tenés en blanco. Eso es por el 9. El 9 labura por contraste. Ah, mira. Lo que pasa es que me parece que en el 2, si le pones Paper 2 Ink 9, creo que lo va a imprimir, creo que imprime en negro, no en blanco. Si le Mira. pones Paper 2, a ver. Ah, para aquí. Ah, sí. Como decís, Paper 2 acá. Si le pones Paper 2, a ver, creo que imprime en negro, ¿no? Y Paper 2 va a ser oscuro y te lo va a hacer en blanco, ¿no? A ver. Claro, bueno, entonces Porque si los vos al primeros personaje. colores son oscuros y a medida que avanza se van Claro, aclarando. entonces vos pensás esto. Si vos al sprite del personaje le pones Ink 9, te va a salir blanco siempre el fondo. No importa el paper que tenga. ¿Entendés? Tengas negro o tengas rojo, te va a tirar siempre el personajito en color blanco. Si le das Ink 9. Ah, pará, pero no, el Inc 9. Si vos le pones paper 0 a 2, en vez de 2. No, no, pará. Cero es oscuro. Va a salir blanco. Claro, y 2, el 3, paper 4. 2. Si yo pongo Paper 6, que es clarito, Sí, te lo va a tirar en negro. a tirar negro. Claro, pero lo que voy es que si vos al sprite le pones Ink 9, no vas a tener que calcular el paper que haya atrás, porque sea rojo o sea negro, va a tirar la tinta blanca. ¿Entendés? Claro, sí. No sé si me explico. Claro, pero la tinta. ¿Para dónde está el personaje? La tinta. La tinta va a ser el personaje. ¿No? Claro, sí. Y el fondo. El personaje va a tener un color fijo, ¿no? Claro, el Ponele que personaje. nosotros. Ah, claro. Entonces, en realidad está bien que el personaje esté fijo. Lo que tiene que variar es el fondo, ¿no? Sí, tiene que variar el Igual es lo fondo. mismo, es lo mismo, pero para el fondo, en realidad. Está, en lugar de Ink, Paper. Paper 9, Y papá. si. No, no, Paper 9 no sirve tampoco porque es determinado color, no es cero, no es blanco o negro. ¿Es rojo o negro? Sí. Claro. Claro, porque el personaje lo vamos a pintar. Ponele que el personaje, vamos a decir, lo dejamos, no sé, rosado. ¿Tenés un fill ahí? ¿No tenés un rellenador del sprite ese en el programa ese? ¿Un baldecito de pintura, no? No, es que en realidad esto es una imagen con esta persona. Ah, ok. El Tacho mandó un JPG y Mandó ta. un Yo no, screenshot. claro. Y me mandó todo y yo también trataba de tocar acá, pero claro, no, es una imagen. Sí. Sí, ahí yo lo levanté con. Pero ta, no sé, supongo que tendré algo para editar en realidad. Pero. No, está bien. Pero sí, no, Estaba no, no. pensando.
Sí. No, claro, tenés que calcularlo igual para decirle qué paper va a tener cuando pase por qué cuadrado, digamos. Sí. Sí, eso hay que Pero hacerlo. está, eso hay que hacerlo, pero está, no es tan grave. Es decir, está, lo grave es que se queda lento nada más, pero hay que meter ahí un IF o algo de eso, yo qué sé, un atributo, algo de eso. Creo que se puede obtener el atributo y imprimir el personaje y pegarle el atributo encima, capaz que se ve un parpadeo, hay que ver. Y Pero está. si, perdón si digo una burrada, pero con over 1, no. Claro, con over 1 puede ser, Claro. sí. Lo que pasa que sí, el over 1, sí. Claro, No sé, habría que ver si funciona. Estoy tirando así en el aire. claro, no, el over 1, claro, no, el over 1 te cambia, te imprime los gráficos mezclando con el fondo, pero en Claro, realidad lo que hay que mezclar son los colores. son los No, colores, lo único, sí, lo que se me ocurre es poner, es corregir el color poniendo over 1, pero solamente imprimiendo un espacio para que no claro. cambien los gráficos, pero sí setearle el color. Es decir, se puede Claro. imprimir y después cambiarle. Y después cambiarle de esta forma. Pero está, ¿no? Vemos, porque capaz que no es tan grave. Así como estoy haciendo acá, que se le pone paper, say, paper, lo que sea, en el mismo print, se le puede poner como si se cumple tal condición o lo que sea, ¿no? Sí, ponele. Si acá Sí. yo le pongo and x igual, igual 1, esto me pone 6 solo si x es igual a 1. Claro. O puedo poner un if antes o guardarlo en una variable y le pongo paper p y la p depende de la posición, se lo puedo cambiar. Claro. Algo de eso y está. Es decir, por eso no es tan grave. No es tan grave. Eso, primero lo vamos a poner en pantalla y después vamos resolviendo eso. Después vemos. Esas cositas. Sí. Pero sí, no, se va a poder hacer. A ver. Tic, tic, tic. Acá lo que quería hacer. A ver, déjame ver cómo va. Ah, acá quería poner un espacio. Un espacio, pero ya me quedó mal. Bright 1. Cuadradito, brillo 0. Ah. Esto sí, y esto sí, y le pongo paper. Paper 0. Y acá puedo poner el brillo. Ver cómo queda. Ahí se ve como una puertita. Sí. Voy a poner un for acá para repetirlo un poco para no tener que dar tanto trabajo. En la 205, for i igual 1, 2, 10, 7. Y acá abajo 250, next. Para que lo haga 7 veces. Wow. Algo se me pasó. ¿Qué pasó acá? No sé.
No, creo que acá me fui de ancho y me agregó una Y lo línea. repitió, sí, Lo lo repitió. pasó para abajo. Creo que es este el problema. No estoy seguro. Igual me llama la atención como que. Algo sigue estando mal. Acá se ve como una línea que está cortada. Y acá. Lo que había quedado bien, quedó mal. A ver, para 245, pause 0. A ver qué va paso a paso, qué va pasando. Esto ya está mal. Sí, ahí ya se rompió. Ahí se rompió. Ah, porque ya está esto porque lo copié del anterior y yo tenía acá algo, una condición de que si i valía tanto y como le puse la misma variable que dice i. Ah, mira qué hijo de puta. Sí. Me aparecieron cosas que antes no estaba. Claro. Claro. Esa puertita lo había hecho para el laberinto. Es esa puerta que está acá, es este espacio que está acá. Sí. Ah, está ahí. Igual, esta parte la voy a comunicar para que vea cómo se ve. Esta de brillo se lo voy a sacar, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto. El sexto que dice Bright 1, que dice es el 1, 2. 3, 4, 5, 6. Se lo dejo como Bright 0. En realidad, como que está demasiado compartimentado y no, y sigue sin parecer un laberinto realmente, ¿no? Pero está, ahí quedó un poco más unido. Podría unir Sí, varios. está bueno que haya variantes de tamaños de habitaciones también, como se ve ahí, ¿no? Algunas chiquitas, otra más alargadita, otra puede ser más estirada hacia abajo. Sí. Eso está bueno también. Míralo, ahí va. En realidad, para quedó doble esta pared. Claro, porque está repitiendo la de arriba que ya la tiene. Sí. La Como pared de abajo, sacarla. la de abajo la tendría que sacar. Habría que volar, sí, la pared de abajo. Sí, capaz Comentala si que querés, la 240, ¿sí? la 240 para no la voy a poner Hacerle un después REM, sí, de. ¿no? No, 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 la voy a poner como 246 para que quede abajo del todo. Y la Ok. 240 Vuela. vuela. No, en realidad no es necesario porque sí, el último también va a tener. Sí. Ah, no, está bien, a ver. Pim, pim. No, no anduvo bien. No No, sé qué sigue línea quedando borré. doble. No sé qué fue lo que borré, pero no. Sigue quedando doble. Sigue andando Claro, doble. porque tenés, esperá, tenés la 246 dentro del for. ¿Vos Ah, sabés? sí, tienes razón. 260. 246. Y en 2.45 el pause lo saco porque ya está. Ahora teóricamente debería andar. Ahí está. Ahí va. Claro. ¿Y solamente la de abajo quedó unida, abierta y las demás? Raro eso, ¿eh? Ah, porque la que copié, la que borré, que es la que dejé abajo. Es la que tenía la puertita. Ah. Y acá. Esta 230. Para.
Claro. Acá este 210, esta 210 la voy a reemplazar por esta 260. Ahí todas van a ser iguales. ¿Qué hice? No. Corre. Quedó la sombra del muro, pero se voló el muro. Quedó como la sombra del muro, pero voló sí. El muro. Y esto otro. Ah, no, está bien. Falta abrir acá. Claro, es verdad. Sí. Falta abrir ahí. Acá. Quiere decir el primer brillo 1, bright 1. Está bien. Bright 0. Deberías borrarlo ese. No, porque esto está es rojo. Rojo. No, tendría que estar como los de abajo, que tiene un cuadrado. Y entonces esto viene rojo y esto le tengo que poner ink 0. Creo. No está muy realista. Es como si fuera un laberinto. No es muy laberíntico, pero. No importa, pero lo del foro está sí, copado. Sí. Está. Y acá como que me quedó uno de menos de largo acá. Sí. Yo para la próxima voy a ver si hago un laberinto, porque. No hice nada, sí. La verdad, no hice nada y. Sí, no, mirá, lo que te quería mostrar. Si no lo tengo acá. Esto de la Wikipedia. Está muy interesante. Son los diferentes. Vamos a español. Las diferentes formas de crear laberintos. Uh-huh. Este tipo de laberinto acá está como creándose en realidad. Sí, ahora, está, ahí sí. Está como. Ahí está. Está sin completar todavía. Este también es parecido. Lo que va haciendo es uniendo partes al azar. Acá está el cómo funciona el algoritmo. Ah, mirá. Lo que agarra es habitaciones que están en negro y las va uniendo con una habitación de al lado, pero siempre y cuando pertenezcan a laberintos diferentes. Por ejemplo, uh-huh. si está acá, si va a agarrar este cuadradito en negro acá, no va a unir nunca esto con esto. Claro. Porque se da cuenta que es el mismo laberinto. Pero este claro. Con este sí lo une. Ahora no, porque ya quedó unido por acá. Es como que va recordando en memoria cuántos bloques, cuántos segmentos de laberintos hay. Mientras estén en segmentos separados, los une. Uh-huh. Pero si son del mismo segmento del laberinto, digamos, ahí no. Entonces, cuando termina, es cuando todos los pasillos son parte del mismo laberinto. Es decir, entonces queda así, queda copado, ¿no? Queda igual, bueno, sí. Queda bueno. Después hay otro procedimiento que este es un poco complejo y lento de hacer, porque viste que demora en generarse. Uh-huh. Después el otro procedimiento es subdividiendo cajas, es decir, agarra
la pantalla completa, la divide por la mitad y le hace una puertita. Después la divide, cada una de esas partes la divide por la mitad y le hace una puertita. Cada una de las partes la divide por la mitad y le hace una puertita. La puertita es en un lugar al azar también, y la división también es en un lugar al azar. Y así hasta que no queda ninguna habitación para terminar de dividir. La forma del laberinto queda más como con habitaciones cuadradas. Claro. Sí, ahí se notan, ¿ves? Los patrones de cuadrados. Más que en el otro. Se va. Notan, claro. Los cuadrados. En el otro por no. Por eso quedan. En el otro no. En el otro queda como más loco, más al azar. Sí. Así que No, hay distintos y depende del algoritmo que se arme. Este está muy interesante porque es en 3D. Es decir, cada una de estas piezas. Acá le marca con un guión para un lado el que es ir al siguiente, y con una rayita para el transversal hacia atrás para bajar. Es como para ir subiendo de nivel o bajando de nivel. Por ejemplo, esta habitación que está marcada con una cruz se puede ir al siguiente y al anterior. Entonces, el algoritmo es para crear un laberinto en 3D. Claro, está muy bueno ese, ¿eh? Está muy bueno porque están todos explicados cómo se hace. Entonces, está bueno. Mi idea era agarrar uno de estos o implementarlo como una aplicación aparte, guardar el archivo, y después en el juego lo único que tenemos que hacer es un load para cargar la variable, digamos, ponerle que se declara así, y después yo acá le pongo 2, load data m, creo que es así, o comillas, no, eso. Ahí está. Ajá. Y esto lo que hace es, me carga el bloque, la pantalla en esta variable. Entonces, muy bueno. Entonces con esto ya está. Yo tengo en otro programa aparte, hago lo mismo, genero todo el laberinto y hago un save, como decía, la pantalla 1, ponele data m. Entonces lo que hace es guardar en el array lo guarda todo en un bloque. Entonces yo puedo hacer una aplicación para generarlo, y el juego lo único que tiene que hacer es consumirlo y cargar la pantalla así, pip. Cuando pasas, claro, a la siguiente pantalla le ponemos load comillas P2 o P3 y van cargando el siguiente. Van nivel. Cargando, claro. Sí. Así que pero está. La otra es agarrar un laberinto que ya esté hecho, pero sí, y cargarlo tipo con los data. Y cargarla ahí, pum, 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 ahí no morimos de viejo. pero tal es otra posibilidad. Cargar. No, pero es un laburo de chino eso, es un laburo con chino. Con read y data y decir, está, bueno, si acá tengo una pared, le pongo un 1, y luego entonces pones bin y 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y ahí vas dibujando todo el laberinto y lo vas probando, sí, en pantalla. Bueno, no sé si sería tan laborioso, ¿eh? Se puede llegar, claro, a hacer. Uno es pared, cero es pasillo. Claro. Entonces, mirándolo, además, se puede imprimir, codificarlo todo, ponerlo en un choclo y después copiarlo. Es como cuando se copiaba de la revista. Bueno, agarrar los datos, brumba, y copiar. Sí. Y después, claro, hay que hacer el procedimiento de que lee los datos y vaya mostrando en pantalla. Eso, muro, si encuentra un 1, y el hueco si encuentra un 0. Es decir, se puede hacer. O podemos empezar con los data, ponemos una pantalla de prueba y después pero si el alcanza el tiempo, hacemos un algoritmo bien y que haga todo.
El Data Bin acepta 8, ¿no? Valores. No, no, Por no, te Data podés Bin. pasar. Ah, ¿te puedes pasar de 8? Sí, te puedes pasar y puedes poner 16 si querés. Sí, sí, Ah. sí, 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 sí. Entonces, a ver, se usa 8 para el UDG porque UDG es hasta 8. Pero en este caso, si la pantalla es de 10 de ancho, podemos usar 10. Entonces decimos, está. El primer número son todas las paredes de arriba. Entonces, Pero vos en ancho tenés 30, ¿cuántos son? 32, ¿no? 32 eran. sí, Bien, claro, en ancho tenés pero 32. ponele que, a ver, en esta pantalla yo tengo solo 6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ancho. Entonces, para esta pantalla, de repente, con 6, con un binario de 6, ya me alcanza. Para decir 1, 1, 0, 1, 1, 1. Claro, sí. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Para estas, las paredes que van paraditas. Y acá de vuelta las horizontales. Pongo 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ponele. Y ahí voy metiendo todos los números. Y ahí lo hago con un binario de 6 cifras en este caso. Pero en el caso de la pantalla de 10, que era la que vamos a probar ahora, a ver cómo queda. Que sería. Ah, para qué está el load. Una pantalla de este tamaño, tengo 1, 2, son 10 cifras. Así que puedo usar 10 cifras en binario para los techos, para el muro de arriba, digamos, el muro de la izquierda, pip, 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 en otro de arriba, y así. O si no, intercalado, como decía al principio, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Claro, también. 0, 1. También. Pero Sí, sí, ahí no sí, sé si sí. me alcanza porque serían 20 cifras. Claro. Ahí serían 20 cifras en binario. Y entonces creo que no, ahí ya no lo soporta porque soporta hasta 18 cifras. 18 cifras. Así que esta pantalla habría que hacerla, si se hace con ese sistema, la hacemos. De a 10, pip, los 10 de arriba, los 10 de la siguiente línea, los 10 de horizontales, los 10 verticales, los 10 horizontales, los 10 verticales. Y así lo. Es decir, se puede, por lo menos para la primera pantalla, creo que. Es más, capaz que en lugar de matarme dibujando así, ya le pongo la inteligencia. Y ya para la siguiente empezamos a probar cargarlo y hacer un laberinto de prueba. Sí, por ejemplo, si le tenés que poner un enemigo, ¿a eso te referís con inteligencia? ¿A alguien, un enemigo que se mueva solo, ponele por ahí? No, sí, claro, eso ya sería más inteligencia todavía. No, Claro. yo lo que decía era de que en lugar de dibujar la pantalla fija, ya declarar los data, Ah, claro. declarar los data abajo y ponerlo así. Y yo digo, ta, este es el muro de arriba. Ponele. Son los muros verticales. Entonces que pongo muro vertical. Acá sin muro, acá con muro, acá sin muro, sin muro, sin muro, un muro, sin muro, sin muro, sin muro, un muro. Ponele. Y lo voy dibujando así y después, en lugar de hacer la pantalla fija, como está haciendo acá, este for, en lugar de hasta 7, voy hasta 10, hago un read data y empiezo a poner los if. Y entonces digo, si encuentro
si encuentro un número, le pongo toda la inteligencia para dibujar la pantalla según lo que aparezca en los data. Claro. Entonces entonces ya para la próxima, ponele que lo hago esto, le pongo esta inteligencia acá, y para la próxima lo que hacemos es mirar cómo quedaría y empezar a jugar acá con los números para hacer un laberinto, como para ya tener una primer pantalla ahí de prueba. Sí. De repente. Sí. Está así buenísimo. Que sí. Pero está vamos a ver el Tacha ahí si puede avanzar con eso. Yo te quería encajar la animación, pero tenemos mucho para dibujar todavía, ¿no? Sí, hay mucho. Hay mucho para dibujar. Si te animás, si tuvieras tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado, pero de repente ya el miércoles nos juntamos y seguimos. Si no, No, voy a hacerme un laberinto. O si con no, esto. empezás a dibujarte algo, claro. Sí, sí, Si sí, querés sí. te paso esto, si querés te paso esto, como para que lo modifiques y sigas metiendo mano ahí, o si querés, No, lo hago de cero. Empezarlo No, así, ¿está? lo empiezo de cero, sí. Empezarlo de cero. O si no, copiá y pegá en Paint y hacelo como quedaría También. en Paint. Es decir, como También. veas que te sirve más trabajar, ¿no? Sí. La idea, el objetivo es mirarlo como quedaría. Claro. Más o menos, no Sí, precisa que sea. tal vez te armo algo en Paint y te salgo un screen pesos, lo cargas. Claro. Sí. Eso, o sea, si es solo para ver cómo quedaría, se Es solo podría. para ver, claro, sí. Sí. Por eso, a mí me gustaría mirar para comparar distintos tamaños del laberinto y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo creo que sí, capaz que no vale la pena ahora complicarse con el algoritmo de cómo generar el laberinto, si no podemos meter los laberintos medios a mano, si vemos Sí, si es fácil. es que bueno, el algoritmo se justifica si es que vamos a hacer el laberinto randomizado, si Claro. no, no tiene sentido. Sí, sí, sí. Matarse con eso si es que Claro. no lo va a ver, ¿no? Sí. No Por sé eso, qué sí, idea a tenés. ver. ¿Tenés idea de que sea random el laberinto cada vez que jugás? Yo quería ver. Yo quería que quedara muy grande. Es decir, ahora, por eso, si hay que definir a mano, no sé, 600, 700 pantallas. Preferiría hacer un algoritmo que lo llene. Claro, si es un despelote, si no. Es porque, por eso. Sí, 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 sí. Porque si no, no va a quedar por la mitad hecho. Entonces, por eso, es un tema de tiempo. Claro. Ahora sí. Sí, eso. Creo que vale la pena si es que va a tener muchas pantallas. Ahora, si vemos que el juego queda bien con pocas pantallas o que se puede hacer perfectamente así, no hay problema, no sé. Yo creo que vale la pena si es muy grande. Ahora, si vemos que muy grande se hace imposible o que ya nos empieza a faltar memoria cuando hagamos más parte del juego y el juego va a tener, no sé, 50 pantallas en total y más o menos se pueden hacer a mano. Yo qué sé. Yo creo que. A mí me gustaría hacer un algoritmo para llenarlas y guardarlas así como save data, como te decía. Claro. Y ahí con eso cargas y no precisa hacer esto, data read, porque ya viene todo cargado. Entonces con la otra aplicación, hacemos una aplicación para generar el laberinto y otra para mostrarlo. Y está, pero eso tal, lo vemos. Primero creo que ya hay que empezar a arrancar con la primera pantalla y armada a media mano, a probar qué tal el juego, y porque capaz que hacemos cambios drásticos, ¿viste? Entonces no vale la pena esforzarse mucho en algo Claro. que va a cambiar. Tal cual, tal cual. Entonces, primero hay que presentar todo en pantalla, ver si el basic lo puede mover
hacer una pruebita y ver qué cosas que le podamos agregar que le agreguen algo de diversión al juego y no que quede un juego aburrido. Después que esté todo decidido, ahí sí seguimos avanzando con lo técnico. Pero sí, creo que va bien, creo que Sí, vamos bien. va. Obviamente, primero es todo prueba y después. Sí. Sí, Va bien, para va bien. probar también los límites, ¿no? Sí, tal cual. Sí, está, pero está muy bueno. Va reencaminado. Sí. Seguimos el miércoles, si te Dale, parece. ¿Estamos? espectacular. Dale, a ver si para el miércoles ya traigo algo, che. Dale, dale. Bueno, Bueno, Antonio, nos che, hasta vemos la entonces. próxima entonces. Dale. Chau, Adiós, chau. buenas noches.